La Frutilla del Viento es un proyecto que surge de la comunión entre una ONG, que es 500 RPM, y con el INTA, la cual es, cada uno ha formado equipo y cada uno tiene una especialidad. 500 RPM se encarga de, como ONG, de, en escuelas técnicas, construir un aerogenerador para generar energía eléctrica con energía renovable. Y busca financiamientos en el mundo para llevar adelante estos proyectos que tratan de llevar a lugares donde no hay energía de red para hacer funcionar una bomba de agua que eleve el agua a un reservorio y desde el reservorio se riegue un sistema de cultivo intensivo, como es el caso de la frutilla en microtúneles, con riego por goteo. Estuvimos en la zona de Hualjaina, digamos, la ONG nos preguntaba si estábamos trabajando con riego con algunos productores, de hecho lo estábamos haciendo con los proyectos especiales del ProHuerta, fomentando sistemas de riego eficientes, porque nosotros tenemos el problema en verano que los cauces bajan mucho, hay lugares que se quedan sin agua, por ende estábamos tratando de construir reservorios con geomembrana, después había otras alternativas como las piletas de lona, en donde nos permitían que cuando abundaba el agua, reservarla el agua, que era bombeada por la energía eólica, y esa reserva de agua nos permitía en pleno verano poder regar nuestro cultivo. Yo vengo trabajando con variedades de frutilla, probándolas en toda la Patagonia, y estaba buscando la oportunidad de poder fomentar este cultivo. Yo creo que en la conjunción con la ONG, que nos potenciamos. Hoy por hoy podemos decir que ya van dos veranos que comemos frutillas de la estepa. Empecé a trabajar con las frutillas como yo vivía en Hualjaina, estoy viviendo en Hualjaina todavía. Conocí a Camila, después a Eduardo, que estaban en el tema de la frutilla, y fui a trabajar en un lugar donde hay una plantación. Y bueno, no se dio ahí, pero después me ofrecieron plantar acá, un lugarcito acá, y me vine para acá. Yo siempre pensaba, digo, no, en la tierra no me gusta. Pero hasta que empecé a trabajar y empecé a hacer mi propia experiencia trabajando en la tierra, ya ahí fue otra cosa. Fue lindo y gratificante para uno. Tengo 1.302 plantas tengo de frutillas. Hay San Andrea y Monterrey. Primero voy a ver que crezcan bien las plantas y cuando las empiece a cosechar y las voy a vender. Las voy a vender para poder tener un fondo para uno y poder seguir trabajando. Yo en la mañana, es loco, ¿no? Pero yo abro el portón acá de la huerta y miro para acá y le digo, hola, buenos días, mis chicas. Le hablo a las plantas, yo tengo como que tengo conexión con ellas. Y le digo, a ver, pasaron frío o están muy secas. Y después cualquiera que me debe ver dice, esta está loca, pero bueno, para mí es lindo y me siento bien.